Bienvenidos para el mundo hispano con otro video más. Hoy le vamos a hablar de Jean Alan Rodríguez, el procurador dominicano, que es protegido por Danilo Medina. ¿Por qué protegido? Porque ya Danilo debería de sustituirlo ya. Comenzamos cuando a David Ortiz le pasó el atentado. Jean Alan Rodríguez no sabía dar noticias, no sabía decir qué realmente le había pasado. No sabía nada, un hombre que totalmente debía la noticia. Mira también lo que pasó con Miriam Germán. A Miriam Germán la destituyó, mentando también el caso de César el Abusador, que fue lo más reciente que pasó. Decía que tenía toda la prueba, cómo ayudó a Colombia a agarrarlo. Viene el general de Colombia y lo demiente. Dice que eso es algo que ellos no ayudaron porque. porque el general de Colombia dijo que ellos no ayudaron? Porque no coinciden lo que dice la República Dominicana con lo que dice el de, de Colombia. Porque supuestamente hace tres días ellos habían rastreado un satélite que estaba en Lome Cabrera, después que estaba en Jarabacoa y estaba haciendo todos los retenes. Y el de Colombia dice que. Desde agosto estaba allá, entonces no coinciden. Entonces, Jean Alain y el jefe de la policía están quedando como dos ratreros. Son informaciones que la, la República Dominicana la está dando como para salir de eso. Entonces yo pienso que el procurador debe renunciar y el jefe de la policía. Y Danilo dejar de proteger todo eso vergüenza. esos charlatanes que están allá nada más cogiendo sueldo por, por, por políticos porque no están haciendo nada, no están resolviendo. Entonces yo quiero hacerle un llamado al pueblo dominicano que vamos a tener que unirnos, tirarnos a la calle para que eso coge cheques sin hacer trabajo, que tengan que renunciar. También, mira lo que está haciendo ya, abusando de poder ahora, con esto que le va a hacer a Marino Zapete, periodista, un periodista intachable. Se ha puesto con el abogado José Offerman, que todo el mundo creía que ese era un abogado intachable, porque estaba defendiendo el caso de Emily, pero era para pa abusar también, para que la gente lo vea como una ovejita mansa. Mira lo que va a hacer el procurador ahora, va a llevar a Marino Zapete para callarle la boca. Así mismo los otros periodistas que no son bocinas, lo va a callar todito. Entonces, tenemos que quitar esta dictadura que hay en República Dominicana. No dejarnos intimidar por estos rastreros corruptos que están viviendo con los cheques de nosotros porque nosotros pagamos los impuestos y ellos con eso que les pagan. Entonces, ellos quieren abusar del poder. Pero más malo es el presidente porque el presidente tiene que ayudar y decir: no, este ya no conviene, este procurador no está resolviendo nada. Está todo lo contrario, lo que está haciendo es desayudando al pueblo. Y ayudar de que su hermana ahora, porque si su hermana firmó los cheques, debe decirle, vamos a ver por qué tú firmaste esos cheques, ¿qué se hizo esos cheques? No, esos cheques fueron para carretera. Se detinó bien, bien. Aclararle al pueblo para que el pueblo sepa, no intimidar a los periodistas. Prácticamente lo que vamos a tener es a Marino Zapete preso, un preso político. ¿Por qué? Porque ningún juez va a declarar que Marino es inocente allí. Con eso que le pasó a Miriam Germán, ¿qué va a pasar? El juez que declare que Marino Zapete es inocente, le van a romper la cabeza, lo van a votar de una vez. Entonces, están abusando demasiado del poder. Hay que ponernos los pantalones nosotros y ayudar a, a los ciudadanos a que sean su derecho. Si no pasa nadie aquí al 20, limpiar las urnas, sacar todos estos ratreros, todos estos corruptos que se han llenado los bolsillos, nada más ellos. Mira, es el macho camacho ese, como le dicen, ese hombre tan ratreros, corrupto, y no quiere que le digan corrupto tampoco. Entonces, empalonémonos nosotros, ponémonos los pantalones, saquemos todos corruptos, gente ratrero. También allá hay una delincuencia Nadie dice nada, todo el mundo tranquilo, todo el mundo. Bueno, para no alegarle más el video, quiero decirle al pueblo dominicano, estamos desprotegidos de la autoridad. ¿Por qué estamos desprotegidos de la autoridad? Porque la misma autoridad es la que está haciendo la ratrería, la sinvergüenza. Ayudaron a César, el abusador, a escapar para después decir que lo estaban buscando en el país. Entonces, también el procurador es un hombre que no tiene esas informaciones, no tiene dominio. ¿Por qué? Porque dice que estaban ayudando a buscar a César en el país y César en, en Colombia. Entonces, después dice que ayudaron. ¿Cómo que no coinciden? No entiendo qué rastrería es que tienen allá porque no lo han destituido. Bueno, ya ustedes saben, gracias por ver mi video, lo veo. En otro video más con otro contenido, ya ustedes saben, para el mundo hispano, suscríbete a mi canal. Otra cosa también. quien quieren ser Gonzalo Castillo, también presidente de la República, obligado. Un hombre que no sabe hablar, no sabe expresarse, no sabe dialogar, no sabe contestar una pregunta que le hagan. También, Gonzalo firmó todos los contratos, la mayoría de la Odebrecht. No le han imputado ningún caso ahí eh, no lo ha mencionado ni nada. ¿Por qué? Porque el procurador lo limpia. También asfalto sobre asfalto en la política para poder ganarle con trampa Leonel hicieron. Entonces, yo digo a los dominicanos, limpiemos la zona en mayo. Yo no soy de ningún partido político, porque qué? Porque es que todos ofrecen y ninguno cumplen. Entonces, abran los ojos. Muchas gracias por ver mi video. Que Dios lo bendiga. Para el mundo hispano, déjanos tu comentario y no te olvides compartir.